acabáis de conectaros, será This meeting is being recorded. De la revisión de herramientas en Internet útiles para el radiólogo. La dará el doctor Carlos Francisco Muñoz Núñez, de Servicio de Radiología del Hospital Universitario Politécnico La Fe, que se ubica en Valencia. Carlos, yo soy fan personal también de Carlos Muñoz. Estoy seguro que muchos de los residentes que os habéis conectado alguna vez habéis entrado en su web y habéis utilizado alguno de los enlaces que nos proporciona. Así que adelante, Carlos. Muy bien, ya estamos en el aire, ¿no? Puedo comenzar. De acuerdo. Muchas gracias a todos, especialmente a la Sociedad de Radiólogos de Cataluña por la invitación para hablar de la revisión de herramientas en Internet útiles para el radiólogo. Soy Carlos Muñoz, médico radiólogo del Hospital Universitario Politécnico de la Fe de Valencia. Como introducción, simplemente decir que Internet es una gran fuente de recursos, es una ventana al conocimiento. El uso de recursos de Internet en radiología no es nuevo, a pesar de que la epidemia COVID ha puesto de manifiesto que se pueden utilizar estos recursos para formación, para ayuda al diagnóstico, pero estos recursos no son nuevos. En mi opinión, es un excelente complemento a los métodos clásicos. Por ejemplo, no es lo mismo leer en un libro. Los libros son fantásticos. Yo leo libros en papel también. Es decir, no excluyo esa vía de conocimiento. Pero no es lo mismo ver 10 casos estáticos en un libro que ver toda una serie de imágenes como si estuvieras viendo un PACS, ¿no? Que Internet ofrece esa posibilidad, entre otros, ¿no? Además del acceso a artículos, etcétera. ¿Qué objetivos persigo con la charla? Bueno, pues mostrar cómo se puede utilizar Internet en radiología, tanto para formarnos como para tomar decisiones clínicas. Y vamos a hablar exclusivamente de recursos útiles que son gratuitos, que pueden en algunos casos requerir suscripción, pero siguen siendo gratuitos. Y también hay que recordar que hay sociedades científicas que ofrecen a sus asociados recursos que también son gratuitos. Advierto que una selección de recursos no puede ser nunca ni exhaustiva ni imparcial. Obviamente no vamos a hablar de todos los recursos que existen en Internet porque podemos estar meses o años. Y tampoco se puede ser imparcial. O sea, hay tendencias, pues cada uno elige los recursos que considera más interesantes, que pueden no ser los recursos que otros consideran que son interesantes. La mayoría de estos recursos están en inglés y hay que decir que los americanos sobre todo apuestan una barbaridad por el uso de Internet para tanto la formación como la toma de decisiones clínicas en radiología. En las diapositivas no he puesto enlaces a los diferentes recursos porque realmente con el tiempo me he dado cuenta que distraen más que otra cosa. Entonces, para que estemos más pendientes de lo que se dice, al final de la presentación hay un código QR con todos los enlaces que propongo. Bueno, ese es el guión. El guión es muy sencillo. Vamos a hablar de herramientas, cómo encontrar, cómo buscar activamente recursos y luego hablaremos de los recursos. Dentro de las herramientas para encontrar recursos tenemos buscadores y directorios. Ahora veremos qué es cada cosa. Hablaremos primero de los buscadores, ¿no? Google es sin duda el buscador. Cuando cualquiera tiene en la estación de trabajo, cuando está trabajando, alguna duda, todo el mundo echa mano de Google. Es así. Cuando echas un vistazo a lo que ocurre a tu alrededor, residentes, incluso compañeros expertos, todo el mundo, lo primero que hace es echar mano a Google. Esto ya lo demostró Niederhauser en 2014 en un trabajo publicado en Journal of Digital Imaging, en el que ve cómo utilizan los recursos residentes y especialistas, tanto para estudiar como para responder a preguntas clínicas. Sabemos que Google está, vamos, entre lo más utilizado, ¿vale? En recursos electrónicos, incluso por delante en cuanto a especialistas, por encima de PubMed, ¿no? Que es el lugar donde buscamos información bibliográfica de relevancia revisada por pares. Hay que saber, hay que tener en cuenta que cuando buscamos información en Internet vamos a poder hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Podemos utilizar buscadores generales como Google, buscadores académicos como Google Académico, buscadores biomédicos, PubMed, PubMed Central, y buscadores radiológicos. A medida que nos vamos alejando de Google, la información que vamos a recuperar con esos buscadores va a ser mucho más precisa
en cuanto al tema que nos tocan. Google Académico sería pues, un buscador especializado de recursos académicos que incluyen no solo recursos biomédicos, sino de otro tipo. PubMed es la referencia, ¿no? El lugar donde hay que buscar referencias bibliográficas médicas. PubMed Central es, digamos, el subconjunto de PubMed o una parte de PubMed en el que tenemos recursos de acceso gratuito. Y el otro día, que bueno, volví a ver exactamente cuántos artículos hay de acceso gratuito, pues hay actualmente más de 7 millones y medio de artículos a los que podemos acceder desde PubMed, ¿no? o directamente desde PubMed Central. En cuanto a los buscadores radiológicos, con el tiempo, los buscadores radiológicos han ido desapareciendo. Estaba Goldminer, de la Sociedad Americana de Radiología, de la ARRS, estaba Yotaluk, estaban otros que han ido desapareciendo, ¿no? Y ya, pues, realmente de los que yo conozco exclusivamente dedicados a la radiología está Search and Radiology, ¿no? Search and Radiology es un buscador especializado en recursos radiológicos que utiliza el motor de Google, ¿no? Realmente cualquiera de nosotros puede hacer un buscador radiológico utilizando las herramientas de Google, y luego os mostraré uno que he confeccionado yo. Lo que hace este buscador es buscar exclusivamente en estos sitios, que son 10 sitios seleccionados por la persona que ha creado el buscador. Los sitios seleccionados pueden variar. Puedes cambiar y poner otro, pero el buscador solo va a buscar recursos en esos 10 sitios. ¿Vale? Viendo que no había buscadores radiológicos especializados y bueno, viendo que tampoco es tan difícil crear un buscador, pues, y aprovechando la charla, pues creé este, ¿no? Es un buscador de recursos gratuitos de Internet radiológicos, ¿no? Y aquí, bueno, pues este buscador busca en Radiographics, en AJR, en Radiology, en Insights into Imaging, en EPOS, en Radiology Assistant, busca información, tanto de información de texto como de imágenes. Y también subselecciona el tipo de información. Podemos ver desde casos problema, por eso está, aquí podemos hacer búsquedas directas en Eurorad, en MedPix, en los casos de la RSNA. Bueno, me pareció interesante y lo creé. Espero que sirva. Dejando a un lado ya los buscadores que hemos visto, que van desde los buscadores generales a los buscadores más especializados, vamos a hablar un poquito de lo que son los directorios, ¿no? ¿Qué es un directorio? Bueno, pues un directorio simplemente es un listado organizado de recursos. Y a diferencia de los buscadores en los que para lo que hace realmente el buscador, ¿no? El que utilizamos es buscar en una base de datos que previamente ha creado lo que llamamos un bot, ¿no? Una araña, ¿no? Que va buscando información por internet y recopilándola, ¿no? Y nosotros cuando hacemos la búsqueda simplemente lo que buscamos es en esa base de datos que el sistema informático ha creado. En el caso de los directorios, lo que tenemos es una relación ordenada, una lista de recursos que ha ordenado un humano. Y entonces esta lista ni tiene por qué ser exhaustiva, y puede ser, digamos, puede manifestar la tendencia o los intereses de la persona que la ha creado, ¿no? En este caso, el directorio por excelencia y al que hay que referirse siempre es Radiology Education. Radiologyeducation.com está creada por Michael D'Alessandro, que es un radiólogo pediátrico de americano. Y entonces, pues tenemos, entre otras muchas cosas, tenemos presentaciones, libros de texto, colecciones de casos, atlas, guías, créditos de formación y educación para pacientes, entre otros, ¿no? Y vemos simplemente la estructura, ¿no? Esta captura de pantalla simplemente muestra cómo está estructurado, ¿no? Y esto es un directorio. El mismo Michael D'Alessandro creó un directorio de aplicaciones, de apps y de libros electrónicos organizados por órganos sistemas que se llama radiologyebooks.com. Y veis que la estructura es la misma. Este es mi blog, el blog que llevo escribiendo desde hace muchos años, en el que no es un directorio,
pero lo que utilizamos es la tecnología que nos ofrecen los blogs para organizar la información no tanto en listas, sino por etiquetas. De forma que al escribir una entrada le asignamos unas etiquetas, lo cual, o sea, eso nos permite el tener diversos recursos con diversas etiquetas, ¿no? Me puede interesar, por ejemplo, hacer una etiqueta de libros gratuitos que son de neuroradiología. Pues pongo neuroradiología, libros electrónicos, ¿no? Y serían dos etiquetas. Entonces, en la columna de la derecha del blog, pues aparecen las diferentes etiquetas que tiene cada uno de los artículos escritos, ¿no? Y luego, bueno, pues están los archivos por año, pero eso me parece menos interesante a la hora de la búsqueda, ¿no? Obviamente. Después de hablar de las herramientas para encontrar recursos, vamos a hablar de los recursos en sí, ¿no? Vamos a hablar de recursos de interés en radiología, ¿no? Hablaremos de sitios web que considero básicos, hablaremos de revistas, hablaremos de casos del día, un poquito, de colecciones de casos, de una cosa muy interesante que son los currículos en línea y de otros recursos en los que encontraremos cosas interesantes. En cuanto a los sitios web básicos, hay que comenzar con Introduction to Radiology. Introduction to Radiology es un clásico, está nuevamente online, está mantenido por la Universidad de Virginia en Estados Unidos, es una magnífica introducción a la radiología, este es el contenido de diferentes charlas que son básicas, y que es un buen punto de entrada para entrar en el mundo de la radiología. Y está organizado principalmente por órganos sistemas. También incluía medicina nuclear, algo de física, anatomía, etc. Otro sitio interesante y clásico es Radiology Masterclass. Este es un sitio británico que ofrece la posibilidad de recibir créditos previo pago, pero que también ofrece tutoriales gratuitos. Es muy utilizado en Gran Bretaña, ¿no? El creador de este sitio web es, además de radiólogo, diseñador gráfico, con lo cual, bueno, pues tenemos diagramas superpuestos a las imágenes. Esa superposición aparece cuando ponemos el ratón encima. No sé, está muy bien. Es un sitio, digamos, de introducción. Es un sitio de radiología básica, pero que está muy, muy bien cuidado. Otro lugar excelente es Learning Radiology. Learning Radiology es un clásico también, está editado por William Herring, radiólogo del Einstein Medical Center en Filadelfia, está centrado en radiología general, está organizado por secciones, casos, material para estudiantes y miscelánea, es muy, muy, muy popular. En esta web hay más de 5.000 páginas de contenido, recibe más de 10.000 visitas al día. Sus páginas, más de 23 millones de páginas al año se ven de este sitio web y tiene más en redes sociales más de 800.000 seguidores. Con el éxito de esta web, William Herring escribió el libro Learn Radiology, que también es un libro fantástico de radiología. También un bestseller, que va por su cuarta edición y que tiene edición en castellano. Sitios webs interesantes es este, el de Neuroradiology. Está dirigido principalmente a estudiantes de medicina y a residentes. Está editado por Tabby Kennedy, que es una neuroradióloga de la Universidad de Wisconsin, que en 2021 ha recibido el premio de la American Society of Neuroradiology, o sea, de la Sociedad Americana de Neuroradiología, por su destacado papel en la enseñanza de la neuroradiología. Y este sitio web, que bueno, las secciones las vemos, ¿no? Técnicas de imagen, anatomía, cómo leer un tag de cráneo, patología, etc. Desde luego ha contribuido a ese premio. Vemos cómo el contenido de varias capturas de sus páginas, que vemos que está muy, muy, muy cuidado, con un contenido de muchísima calidad. No solo tiene esta página web, sino que también tiene una parecida, que es en NEC Radiology, que también sigue un poquito la misma filosofía de la anterior. Otro sitio web también interesante del mismo hospital, lo lleva el doctor Michael Hartung, también de la Universidad de Wisconsin, es Learn Abdominal Radiology. Este sitio hace un uso extensivo de las tecnologías para enseñar radiología abdominal y es excelente. Tiene casos que se pueden consultar como si estuvieras viendo un PACS a través de la plataforma PACSPIN, de la que luego hablaré un poquito.
También tiene el rotatorio, se llama virtual, de 5 días para aprender radiología abdominal, etc. Y además tiene también consejos sobre presentaciones, cómo hacer presentaciones incorporando series de imágenes de TAC para que parezcan como si estuvieras viendo un PACS, etc. Me parece muy, muy interesante. Por supuesto, no hay que olvidar Radiology Assistant, no me voy a extender, pero simplemente decir que es el sitio web de radiología de la Sociedad de Radiología de los Países Bajos. Es todo un clásico referenciado también por los estadounidenses, muy, muy considerado, organizado por órganos y sistemas de calidad incuestionable, con unos dibujos de una calidad, son magníficos. Y bueno, son todo presentaciones organizadas por órganos sistemas. Aquí arriba vemos cómo están organizados. Seleccionamos el área que nos interesa y vamos a la charla. Si queremos saber de la TC, el sitio es este. Es el lugar al que hay que acudir si necesitamos información sobre tomografía computarizada. SCT y SAS. Incluye multitud de recursos, una barbaridad. Protocolos, casos, conferencias, preguntas al PEF. Se llama Ask the Fish porque lo edita el doctor Fishman y bueno, tiene ese toque de humor. De ese sitio web han nacido un montón de apps, todos para iOS, para sistema operativo iOS, o sea, para iPhone. También se pueden ver en iPad. Todas estas aquí, que han tenido un éxito brutal. Un sitio web que quiero referenciar es RadioGiant. RadioGiant es el sitio web del doctor Adam Udare, que es un radiólogo que está trabajando, creo que es en Canadá, y que contiene una barbaridad también de información. Muchísima información, acceso a casos, a conferencias virtuales, atlas anatómicos, artículos, etc. La traducción de RadioGiant sería conocimiento radiológico. Giant es del sánscrito conocimiento. Es un sitio que tiene multitud de recursos para visitar. Simplemente mencionar Radiopedia. No voy a entrar en Radiopedia porque nos podríamos tirar semanas hablando de esto. Simplemente decir, para los que no lo conozcan, que creo que todo el mundo lo conocerá, pero bueno, para el que no lo conozca, es la Wikipedia de la radiología. Es una enciclopedia virtual de radiología, de calidad totalmente incuestionable, súper utilizado, súper conocido. Incluye casos, artículos, podemos hacer listas de casos. Es de acceso gratuito, todos los recursos de los que hablo son gratuitos. Y como ya se ha hablado aquí de Radiopedia, no voy a extenderme, no voy a decir mucho más. Es una referencia obligada y de hecho cuando miras a los residentes cuando tienen algún tipo de problema y no te quieren preguntar, pues van a Google o a Radiopedia, ¿no? Y vemos, bueno, pues cuando hice esta captura, pues había más casi cerca de 50.000 casos y cerca de 16.000 artículos. Es un lugar fundamental, ¿no? Y vemos que Radiopedia, su misión es crear la referencia radiológica la mejor del mundo, ¿no? Eso es lo que quieren y que siempre sea gratuita para siempre y para todos. Tiene opciones de pago con diversos niveles para eliminar los anuncios, ¿no? Vamos a hablar un poco de las revistas radiológicas, ¿no? Las revistas radiológicas, tenemos revistas de acceso libre, como estas cuatro, por ejemplo, pero las hay más. Revistas que liberan su contenido tras lo que se llama un periodo de embargo de 12 a 24 meses. BJR, AJR, Radiology y Radiography son revistas de pago, pero que transcurrido un periodo liberan sus contenidos para que todo aquel lo pueda ver, ¿no? A ver, muy bien. Esos tres sitios, de la Geneva Foundation for Medical Education and Research, AMEDEO y de Directory of Open Access Journals, contienen listados de revistas de acceso gratuito. Revistas radiológicas, ¿no? Pero ninguno de ellos es exhaustivo, ninguno de ellos tiene todas. Entonces, si buscamos revistas gratuitas, pues la combinación de los tres nos va a dar, habrá repeticiones obviamente, pero la combinación de los tres nos va a dar una idea de lo que hay, ¿no? Por ejemplo, en este hay 104 revistas, en este 48, en estas 67 revistas. Aquí, por ejemplo, no hace referencia al Radiology ni a ninguna de estas y sin embargo en AMEDEO sí. O sea, quiero decir que además para incluirse en esta base de datos hay que pedir que te incluya. En fin, yo creo que una combinación de estos tres, pues nos permite tener una idea de qué hay
de acceso gratuito en cuanto a revistas radiológicas. Recordar que las sociedades científicas también ofrecen revistas radiológicas, ¿no? Y esto hay que saberlo, ¿no? Y bueno, como socios de SERAM, los socios de SERAM tenemos acceso a 25 revistas electrónicas que son de pago, pero que a través de SERAM pues, las tenemos, ¿no? Hay revistas científicas que lo que hacen es organizar sus contenidos por órganos sistemas, como Radiographics, ¿no? Podemos ir directamente a la revista, darle a alguna de estas áreas, la que nos pueda interesar, y nos lleva a artículos de Radiographics exclusivamente de esa zona, ¿no? Hay una herramienta que se llama article.net, cuyo objetivo es mantener un repositorio en línea de los mejores recursos médicos en radiología diagnóstica intervencionista, medicina nuclear y ecografía. De forma que, si ponemos aquí, escribimos, a mí este tema amiloidosis siempre me ha atraído, por lo complejo que es, y simplemente pones el término de búsqueda y entonces este buscador, que es un buscador, te recupera artículos que pueden ser de libre acceso, de pago. No solo recupera artículos, también busca en blogs, también busca imágenes, vídeos, presentaciones, conferencias, libros, sitios web de sociedades científicas, etc. Es un sitio para recuperación de información. Después de los sitios web básicos, las revistas radiológicas, vamos a recordar simplemente que existen los casos del día, ¿no? Los casos del día, de la semana, del mes, del trimestre, del cuatrimestre, del año, de lo que queramos, ¿no? El lugar por excelencia, y que todo el mundo habrá oído hablar de él, es el caso del día de la tía Mimi, ¿no? Es el paradigma de los casos del día, y los casos del día se encuentran archivados para su consulta. Simplemente nos enfrentamos a un caso, a una serie de preguntas, y vamos respondiendo y avanzando hasta llegar al diagnóstico final. Estos son ejemplos de casos de la semana, de la Virginia Commonwealth University, de casos de tórax exclusivamente. Hay revistas científicas que también tienen casos de la semana, como AJR, muchas más, ¿no? Luego, simplemente mostrar que nuestras sociedades científicas, SEDIA, SERAU, también tienen sus casos del mes, que tienen premio, ¿eh? SERAU es la Sociedad Española de Radiología de Urgencias y SEDIA es Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen. Después de hablar de los casos del día, vamos a hablar de las colecciones de casos. Yo destacaría de las colecciones de casos tres, ¿no? Una es esta, es Eurorad, ¿no? Es la gran colección de casos de la Sociedad Europea de Radiología. Está abierta a la contribución de casos que de cualquier radiólogo que quiera participar en ella. Estos casos están revisados por pares, están organizados por órganos sistemas y permite la opción de ver el caso con el diagnóstico, como vemos aquí, o verlo sin el diagnóstico. Entonces, para verlo sin el diagnóstico y enfrentarnos a un caso problema, tenemos que darle a Teaching Cases. O sea, tenemos una opción de ver los casos conociendo el diagnóstico o en modo examen, que desde mi punto de vista es más interesante, ¿no? Pero tiene su buscador, aquí podemos seleccionar las submaterias o las áreas específicas y en ellas hacer una selección también por técnicas de imagen, etc. Este es un ejemplo de cómo se ve un teaching case, ¿no? Tenemos la imagen, bueno, aquí se ha truncado, aquí hay más imágenes, vemos las imágenes, vemos los datos clínicos y vamos desplegando hasta que vemos el diagnóstico diferencial, los hallazgos por imagen, discusión del caso y referencias, ¿no? Otra colección de casos de la que hay que hablar es MedPix, ¿no? MedPix es una colección clásica que hace unos años se remozó totalmente, tenía un aspecto bastante noventero y ahora, bueno, lo está auspiciando la National Library of Medicine, está diciendo la calidad de esta colección de casos. Y hay 59.000 imágenes de 12.000 casos. Esto fue creado por el doctor James Smiritopoulos, neuroradiólogo norteamericano, muy conocido. Y bueno, incluye no solo cosas de neuroradiología, incluye de todas las áreas de la radiología. Es un clásico. Creo que fue el año pasado, o quizá el anterior, la RSNA creó lo que se llama la RNSA Case Collection. Es nuevo y es también como Eurorad abierto a la contribución de casos y que van a pasar una revisión por pares organizado por órganos sistemas y también permite la opción como en Eurorad de ver los casos conociendo el diagnóstico o en modo examen. Bueno, hasta aquí hemos visto las colecciones de casos a las que podemos contribuir pero que están amparadas por sociedades científicas o por
otro tipo de organizaciones. Existen herramientas que podemos utilizar para guardar nuestros propios casos en Internet, ¿no? Arcasi es un muy buen ejemplo, es un sitio web español y que se anuncia como una libreta personal, ¿no? Es una aplicación que te permite guardar todos tus casos, compartirlos y acceder a ellos desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Es gratuita. Puedes añadir información interesante, juntar bibliografía relacionada con el caso, compartirlo, dar comentarios, etc. Un aspecto importante de las colecciones de casos de Internet y que hay que tener en cuenta es que las colecciones de casos, como pasó con MyPax, por ejemplo, que también fue un sitio donde podíamos subir casos, es que esos casos puedas tener tú como autor control sobre ellos, ¿no? Que puedas recuperar los casos en el caso de que desaparezca la web y que incluso puedas utilizarlos para hacer presentaciones en PowerPoint. Otro sitio que podemos utilizar es este, Collective Minds, para guardar y compartir casos, aunque requiere acreditación de que seas profesional médico para su uso. Un sitio fantástico es PaxBean. PaxBean es una herramienta docente de suscripción, o sea, aquí hay que pagar, pero hay 20 casos que son gratis. Y tiene funciones de Pax, o sea, subimos el caso en DICOM, nos lo transforma en formato JPEG y lo vemos como si fuera un Pax. Se pueden incluir preguntas, anotaciones, etc. Muy interesante. Voy a hablar ahora de los currículos en línea, que es, yo creo, que algo que se está poniendo muy, muy, muy de moda. ¿De qué hablo? ¿Qué es un currículo en línea? Pues un currículo en línea simplemente es un contenido de materiales, unos materiales organizados que más o menos, digamos, forman un cuerpo de conocimiento de un área concreta, ¿no? Un cuerpo de conocimiento sólido. Ya vemos, le podemos llamar básico, pero es un conocimiento sólido. O sea, tocas todos los temas. Y la Asociación de Radiólogos Universitarios Norteamericana, la AUR, tiene organizado lo que se llama el Radiology Resident Core Curriculum Lecture Series, que es una colección de presentaciones en línea organizadas por órganos sistemas. O sea, tenemos desde imagen abdominal, mama, imagen cardiotorácica, radiología de urgencias, imagen pediátrica, medicina nuclear, neuroradiología, musculoesquelético y radiología vascular intervencionista, pues todo esto, cada una de ellas tiene un cuerpo de conocimientos, un core, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la de musculoesquelético, ¿no? El curso básico de conocimiento de musculoesquelético, sus contenidos están divididos en todos estos apartados, cada área de conocimiento tiene una división diferente, y bueno, pues seleccionamos una de ellas. Y nos vamos, por ejemplo, en este caso, los tumores, pues abrimos tumores y aparecen las cuatro charlas que están en este núcleo de conocimiento. Damos a una de ellas y la charla se abre. Hablando de currículos, pues este es el currículo de radiología pediátrica de la Cleveland Clinic. Es un clásico, sin embargo, no se actualiza desde el 2020. Para que veáis su importancia, 25.000 personas registradas, 400 programas de residencia radiológicos suscritos o inscritos en este programa, 53 países, o sea, radiólogos de 53 países han accedido hasta ahora, y tiene 65 módulos de aprendizaje. Desde hace un año y medio, con el tema COVID, la Asociación de Neuroradiólogos, de los Neuroradiólogos Británicos, creó este sitio web, ¿no? Que es un currículo básico en neuroradiología. Es un programa estructurado de 2 años de duración. A partir utilizando webinars vía Zoom, como estamos haciendo ahora, y que se hace los lunes de 1 a 2 p.m. horario británico. Puedes registrarte una única vez y cuando se crean nuevos webinars te avisa. También se puede hacer a grabaciones de webinars previos. Y hemos acabado ya con los currículos en línea, que parecía muy interesante, y vamos a finalizar con otros recursos, ¿no? Cuando preparé esta charla, bueno, desde hace mucho tiempo yo pensaba, bueno, ¿qué recursos de anatomía hay realmente útiles para los radiólogos en Internet? Y siempre sale IMAIOS. IMAIOS es el lugar por excelencia de recursos de anatomía, como Atlas Online de Anatomía Seccional para Ataque y Resonancia, pero IMAIOS es de pago. Entonces me pregunté, bueno, ¿y habrá una forma, habrá recursos gratuitos de anatomía seccional útiles para radiólogos con detalles anatómicos de verdad? O sea, no anatomía así grosera. Bueno, y te encuentras con cosas como esta, ¿no? Esto es un atlas anatómico de resonancia magnética musculoesquelética
de un radiólogo que es Freitas, norteamericano, y como vemos, pues tiene todo esto, de atraso anatómico, de resonancia magnética del músculo esquelético. También cuando buscas te encuentras cosas como esta. Esto es de K-Anatomy. K-Anatomy es de pago, pero tiene módulos que son gratuitos. De manera que, bueno, pues construí una pequeña web donde podemos acceder por localización anatómica a recursos anatómicos para radiólogos y que exploran en profundidad la anatomía. De forma que, digamos, la anatomía que vemos es casi como si estuviéramos en un PACS, ¿no? No es anatomía grosera de dibujos y tal, no. Es como si estuviéramos viendo la imagen en un PACS. ¿Otros recursos interesantes? Bueno, pues los PDFs de relacionados con medios de contraste de la ESUR, ¿no? De la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, y de la ACR, también son recursos interesantes. GAMUSnet es un recurso interesante para el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, vemos cómo va a ser, pues seleccionamos, por ejemplo, radiología de cabeza y cuello. Esto desplegará alfabéticamente unos contenidos. Seleccionamos un contenido, como por ejemplo masa de la base de la lengua, y nos lleva al diagnóstico diferencial de este problema. Puede ser interesante, si no somos radiólogos pediátricos, pues poder tener un listado de recursos de medidas normales en radiología pediátrica. También hay calculadoras, ¿no?, que nos pueden servir para calcular cosas relacionadas con radiología. De hecho, hay un blog que está dedicado exclusivamente a calculadoras de radiología. Y para acabar con los recursos, así para hablar, digamos, de lo que es mundo social, las redes sociales, pues destacar, por ejemplo, este canal de YouTube, que es el canal de la Sociedad de Radiología Torácica de Estados Unidos, que tiene un webinar, o sea, una reunión en línea, donde se presentan casos y de forma distendida, pues como estamos nosotros, pues 4 o 5 radiólogos que son amigos, se nota, pues comentan los casos, ¿no? Y esos, o sea, están como media hora, una hora, hablando de cada semana, hablando de casos, se presentan ellos utilizando Osirix en modo PACS, o sea, cualquiera puede apuntarse a esas charlas y verlas, y la verdad es que es muy interesante. Y luego esas charlas las graban y las cuelgan en su canal de YouTube, que es este. Una cosa parecida han querido hacer los radiólogos abdominales al ver a sus compañeros torácicos, con una filosofía similar. Y ellos se llaman cases for aces, o sea, casos para hachas. Y de esto quería hablar yo, de RatiScore. RatiScore es, realmente llevo ahí poco, llevo unos días, pero me pareció interesante hablar de esto. RatiScore es una comunidad virtual de residentes de radiología y especialistas en radiología para la enseñanza y el aprendizaje. Utiliza una tecnología empleada por los gamers, por los jugadores, que es la plataforma Discord. Y lo que permite es utilizar mensajes, hipervínculos, voz, vídeo, para interactuar en esa comunidad virtual. ¿Vale? Esto es lo que te encuentras en RatDiscord. Y esto es el interior de RatDiscord, ¿no? Todo un material de contenidos organizados por diversos canales de información. Me parece una idea muy interesante de aplicar tecnología gamer al conocimiento, al intercambio de conocimiento. Aquí no solo hay residentes, los residentes son los que lo han creado, porque claro, son los jovencicos que utilizan el Discord, pero también hay faculty, también hay profesores, radiólogos, especialistas que colaboran e imparten clases en esta plataforma. Unos apuntes simplemente, ya para acabar, de los MOOCs, ¿no? Los MOOCs son cursos abiertos, masivos, en línea. ¿Y por qué hablo de los MOOCs? ¿No? Bueno, pues los MOOCs son lugares donde accedes a cursos gratis de prestigiosas universidades. Bueno, en su mayoría son gratuitos, en algunos se cobra. Para obtener certificación, obviamente hay que pagar, pero el precio es muy, muy accesible. Son cursos grabados con actividades que debe realizar el alumno. Y toca todos los temas, ¿no? La mayoría de ellos poco relacionados con la medicina, pero yo destacaría, por ejemplo, estos dos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacerlos. Son dos magníficos MOOCs radiológicos de imagen cardíaca, de TAC y de resonancia, donde tienes acceso también a casos en formato de icon para poder estudiar con una plataforma que ellos te ofrecen, como si estuvieras en la estación de trabajo. Yo creo que hay que destacarlos. El curso avanzado de imagen cardíaca por TAC y por resonancia magnética son de la Universidad de Hong Kong. También, bueno, como no solo de radiología vive el hombre, también existen cursos de otros temas, pero que pueden ser interesantes. Este, por ejemplo, también lo hice y fantástico, ¿no? Inscríbete gratis. Los anteriores también comenzaban el 15 de enero
Y este es, por ejemplo, aprendiendo investigación clínica, detrás de la estadística. Me parece muy interesante. Este lo hice y la verdad es que muy bien. Y luego ya para concluir, recordad que Internet es una gran fuente de recursos para nuestra formación y de ayuda en la toma de decisiones clínicas en radiología. Que hay recursos en Internet gratuitos y que, por ser gratuitos, no dejan de ser de calidad. Y que estos recursos pueden complementar o sustituir recursos que nosotros consideramos tradicionales. Y ya la última diapositiva, en la que tenéis el PDF a los enlaces. Si cogéis el móvil o lo que queráis, podéis hacer una foto y os llevará un PDF donde están todos los enlaces de los que he hablado. Este es mi correo electrónico, esta es mi cuenta de Twitter y este es mi blog. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta excelente presentación. Yo creo que has dado muchísimos recursos y dudo mucho que todos conociéramos la cantidad de enlaces y recursos que has dado. La verdad es que me han sonado un par solo, unos cuantos, pero el resto han sido novedades prácticamente. Sobre todo la de Discord, yo no sabía que existía, la verdad. Ha sido un gran descubrimiento. Hay una serie de preguntas por parte de los ponentes. Dicen, ¿tú crees que cuando acabe la pandemia seguiremos usando las opciones online que estamos usando durante la pandemia? Por ejemplo, ¿seguiremos haciendo congresos online o híbridos o volveremos a congresos presenciales? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que podemos realizar congresos híbridos. Que pueden facilitar que las personas, los compañeros, puedan asistir a congresos que de otra forma no podrían, ¿no? Porque pues, desplazarse a una distancia de miles de kilómetros, pues no todo el mundo lo puede hacer, pues por cuestiones familiares o por ejemplo, supongamos que uno tiene un esguince o se ha hecho una lesión y eso le impide desplazarse. Entonces, pues el que haya una posibilidad de hibridación de los congresos, yo creo que abre una nueva puerta. Que todos preveíamos antes del COVID, que eso se podía hacer, pero que el COVID un poco ha puesto más de manifiesto. Yo lo veo de esa manera. ¿Qué valoración haces de los recursos de radiología en YouTube? ¿Cómo? ¿Perdón? Los recursos de radiología en YouTube. Vamos a ver, los recursos de radiología en YouTube hay un montón de recursos. No se puede hacer un listado exhaustivo porque es imposible, pero bueno, entras en YouTube, puedo dar algunos. Entras en YouTube y pones radiología. Hay recursos que son primarios que, y hay recursos que, digamos, son recopilación de charlas de otros, ¿no? Pues sí, hay muchísimos. Creo que es útil, ¿no? Sí. De hecho, bueno, los que he comentado de las presentaciones de las clases, de las core lectures estas, están todos, casi todos en YouTube. O sea, accedes a una presentación virtual en la que muchos están en YouTube, sí. La siguiente pregunta es, ¿tú crees que los mundos virtuales, como Meta o Second Life, que bueno, todavía están en beta estos, es un área de avance para la formación en radiología? Puede ser. Yo no tengo mucha experiencia. He probado alguna vez, pero no puedo hablar porque no tengo experiencia. Y la última pregunta también de Salva nos dice... un momento. Sí, las nuevas generaciones se sienten más cómodas con las redes sociales. ¿Tú crees que deberíamos crear más contenido de radiología en estas redes sociales? Vamos a ver, sí, claro. Las redes sociales, de hecho, por ejemplo, como muestro un botón, no, yo creo que no ha tenido la misma repercusión el que yo en mi blog pusiera que había creado una página web con enlaces a un atlas anatómico de cortes seccionales, ha tenido más repercusión en redes sociales que en el propio blog, ¿no? O sea, es verdad que la gente Twitter, por ejemplo, yo creo que es la red social por excelencia dentro del mundo radiológico, te permite un intercambio de información brutalmente rápido, muy, muy rápido. Es verdad que tiene el apartado del mundo hater y de la gente así que entra, digamos, de forma desconsiderada y habla y tal, pero yo en el mundo radiológico sí, yo no lo he visto. No, en el mundo profesional no entra ese tipo de personas, de forma que yo creo que las redes sociales son súper útiles, muy útiles para intercambio de información profesional. Una pregunta de Kai Vilanova que nos dice, en su momento se creó el GoPubMed combinada con Google PubMed, que yo sepa ya no es operativo, aparte de Google Académico, ¿en tus búsquedas utilizas algún otro buscador aparte de Google y PubMed como has mostrado? Fundamentalmente Google y PubMed. Vamos a ver, Google tiene una función que muy poca gente utiliza, pero que es la búsqueda avanzada, ¿no?
La búsqueda avanzada te permite filtrar los resultados para que no haya tanto ruido. El problema cuando haces la búsqueda en Google es que hay mucho ruido. Mucho ruido quiere decir que hay resultados que no te interesan y que aparecen ahí en el medio, ¿no? Pero utilizando la búsqueda avanzada puedes filtrar esos resultados por tipo de contenido, si es PPT, o sea, si quieres una presentación PowerPoint, un PDF, si quieres imágenes, si quieres un idioma concreto publicado de tal fecha, puedes hacer filtrado, ¿no? Y una cosa que yo siempre recomiendo y que es súper sencilla de hacer, y yo no sé si la gente lo utiliza, pero es muy, muy simple, es entrecomillar, poner entre comillas lo que quieres. Entonces, si pones entre comillas lo que quieres, Google busca exclusivamente eso como una frase y solo busca esa frase. De forma que si, por ejemplo, buscas un determinado artículo, algo así, si de entre comillas, Google te lo va a devolver exactamente como tú lo buscas. Entonces, yo utilizo fundamentalmente Google y PubMed, cuando busco algo activo, claro. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu valoración de StatDX? Mi valoración de StatDX, pues StatDX es una magnífica herramienta, lo que pasa es que es tremendamente cara, muy cara para nuestro país. De hecho, desde la Sociedad Valenciana de Radiología, de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana, nos pusimos en contacto y la verdad es que el precio era exorbitante para nuestros ingresos. Pero es fantástica, quiero decir, es magnífica. Es una plataforma yankee, americana. Casi todos los programas, si no todos los programas norteamericanos, probablemente la tengan, pero aquí en Europa, para nosotros es excesivamente cara. No dudo de los contenidos son fantásticos, ¿eh? Pero claro, el acceso es muy, muy caro. Y por último, tenemos una última pregunta, comentario de Francisco Sendra Portero. Nos pregunta, dice, magnífica presentación, muy actualizada. La he disfrutado mucho. Los contenidos básicos son muy para estudiantes y médicos no radiólogos, ¿verdad? Sí, los contenidos básicos son para, digamos, para el que empieza, porque yo había pensado en hacer una división de contenidos para radiólogos, o sea, para residentes, R1, R2, R3, radiólogos especialistas, pero realmente los contenidos son, yo los dividiría para el que empieza y para el que está muy avanzado, ¿no? Porque el que empieza puede ser un radiólogo general, que yo he sido muchísimos años radiólogo general, y cuando buscas áreas concretas de conocimiento, vuelves casi a ser residente, ¿no? Y buscas ese conocimiento. De forma que yo diría que, digamos que lo básico sería para los que empiezan, yo creo que un neuroradiólogo raramente va a buscar información, si es un neuroradiólogo especialista, raramente va a buscar información ahí porque eso lo tiene que controlar o lo controla en su mayor parte, ¿no? Pero si, digamos, tienes una formación general, o si tienes una formación muy especializada y te has olvidado otras áreas, pues yo creo que son recursos súper útiles. Y claro, para los no radiólogos también, por supuesto. Perfecto, Carlos. Ha sido una retaída de preguntas, pero has aguantado el pulso. No, muchas gracias por todos tus comentarios, por todas tus respuestas y, bueno, por esta presentación. Yo creo que como mínimo es educativa y a muchos nos ha abierto los ojos. No sé si el moderador, si el experto Marcelo nos quiere hacer algún comentario. Te paso el turno de palabra, Marcelo. Bueno, la verdad es que se ha comentado casi todo. O sea, felicitar a Carlos porque realmente yo creo que la cantidad de recursos que nos ha proporcionado es increíble. Y yo solo comentar dos puntos, así en general, que una cosa que yo creo que tienen que ir todos estos recursos es también hacia conseguir de alguna forma también recursos de formación acreditada por internet, sobre todo ahora que se habla de la reacreditación, de que si habrá que ir acreditando la formación, pues yo creo que es un punto importante al que tienen que ir también estos recursos, porque si no dependeremos únicamente de los clásicos, ¿no? Para la formación acreditada. Sí, tienes razón. Y luego otra cosa que a mí siempre me ha preocupado, que no lo has comentado, pero es que ya que lo aprovecho, es lo de las redes sociales y esto es lo de la anonimización de los casos. Y que a veces la gente se anima mucho a colgar casos y casos que además ahora que están en las redes sociales, pues a lo mejor son fácilmente identificables, aunque esté anonimizado del nombre, ¿no? O sea, son dos puntos que yo creo que se tiene que profundizar en el futuro. Sí, en cuanto a la acreditación, los recursos gratuitos difícilmente van a acreditarse porque son recursos que son gratis. Entonces, la acreditación cuesta un dinero, ¿no?
Entonces, bueno, en algunos casos, por ejemplo, sí que se podían, como el curso de radiología pediátrica, este sí que acreditaba. Y yo he hecho otros cursos gratuitos que acreditan. Y la otra pregunta era, lo último, era lo... No, de... lo de tener cuidado con la anonimización. Ah, vale, vale, vale. Cuando... Sí, en cuanto a la anonimización, vamos a ver. Nosotros nos regimos por una ley de protección de datos y la ley de protección de datos la tenemos que respetar. Recomendaciones. Pues obviamente que en la imagen que aparezca no aparezca ningún dato identificativo de ningún tipo, ni hospital, ni fecha, ni nada, nada de nada. La imagen exclusivamente. Recordar que cuando recordamos, cuando presentamos un PowerPoint y recortamos la imagen, y en esa imagen hay información del nombre del paciente, que no debería haberla, pero el nombre del paciente, nombre del hospital, fecha, etcétera. Todo eso, si no lo recortamos adecuadamente y lo dejamos completamente recortado, esa información puede verse. De forma que yo, por ejemplo, me he descargado charlas de PowerPoint, he ido a imágenes y además lo hago activamente, la quito el recorte y puedes ver el dato de los pacientes en algunos casos. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que sirva, cualquier cosa que sirva para identificar a un paciente, puede ser denunciable. Por ejemplo, casos raros. Tienes un caso raro reciente y lo publicas. Bueno, pues el caso raro es fácilmente identificable, aunque no ponga nada, aunque no ponga nombre ni hospital ni nada. Pero sí, si hay una persona que ha obtenido la imagen del caso raro, ese caso raro es trazable totalmente. Claro, claro. No, yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es así. Bueno, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y bueno, lo que dices tú, ¿no? Es una legislación con la que nos tenemos que regir, bueno, y aparte, claro, es correcta. Sí, sencillamente es lo correcto que hay que hacer. Eso es. Bueno, adelante, Salva, si quieres finalizar la presentación, sí, que ya son las 9. Bueno, sí. Bueno, oye, muchas gracias, Marcelo. Ayuda como experto y gracias también Nerses como moderador y, bueno, sobre todo Carlos, mucha gurú, porque tú eres nuestro gurú en este tema para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el resumen es muy difícil porque has dicho tantas cosas que, bueno, yo quizás decir, oye, tu blog, Radiología en Internet, nos has, también lo que nos has explicado de Endelrin Radiology, y después me ha interesado mucho lo del currículum, o sea, que puedes hacer como un curso con el sí, currículum que has explicado, y quizás sí, lo último nos has dicho, por favor, poner comillas, 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 eso también sí, es lo que nos has comentado. ¿Te parece bien este mini resumen, Carlos? Sí, 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 es una forma de buscar en Google lo de las comillas, una forma súper sencilla de encontrar información. Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, oye, vamos a coger todos tu PDF y lo vamos a tener el día a día y vamos a irlo consultando para aprender con todas tus orientaciones. Muchas gracias, Carlos. Y sin más, recordar a la audiencia que mañana tenemos a Pepe Martel, que nos va a hablar del valor del TAC, RESO, los pacientes que tengan una lumbalgia con y sin irradiación. Están todos invitados. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Gracias, Carlos. Vamos. Gracias, Marcelo. Venga, hasta mañana. Adiós.